Primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de Concienciación contra el SIDA. Es una oportunidad para celebrar y respaldar los esfuerzos mundiales para prevenir nuevas infecciones por el VIH, ampliar la concientización y los conocimientos sobre ese virus y apoyar a las personas seropositivas. El Día Mundial de SIDA comenzó a observarse hace más de 30 años y desde entonces el progreso científico en torno al virus en prevención y en tratamiento de la infección causada por el VIH ha sido extraordinario. Saludos y gracias por acompañarnos con motivo precisamente de ese Día Mundial de Concienciación sobre el VIH. Tenemos con nosotros a la doctora Vilmari Sierra, quien es médico tratante de personas con VIH y también fue pasada presidenta de la organización. ¿Cómo se encuentra? Pues todo muy bien. Fui pasada presidenta y entro otra vez como presidenta en el próximo año. Ah, pues qué honor. Es este, obviamente reincidente el liderato por su gran compromiso con esta población y con el tema. Y esto es una gran oportunidad para seguir sembrando conciencia. Muchas es personas así. piensan que ya el VIH está erradicado, ya casi nadie escucha hablar del tema. Bajamos la guardia. Pues mira, es más bien que bajamos la guardia porque actualmente no está erradicado. este Vemos que el VIH sigue saliendo en población de personas jóvenes, entiéndanse jóvenes desde las edades de 17, 18 años hasta 25 a 30 años el boom que actualmente tenemos. ¿Eso vinculado con qué tipo de comportamiento? Pues mira, este te podría decir que es en, en hombres que tienen sexo con hombres. Sin protección. Sin protección obviamente. Este, y en jóvenes heterosexuales también. O sea, se está viendo en ambas. En Puerto Rico normalmente es en hombres que tienen sexo con hombres y pues nuestra población sigue siendo bien alta en usuarios de drogas. Este, so que esa es la población que más se está viendo actualmente. Eh, por otro lado, otra población que también se ve es la población de la tercera edad. Pero podemos decir que al momento tenemos un boom en lo que es esa población que te estoy diciendo, que es como de los 17 hasta los 25, 26 años. Bueno, usted ahí ha descrito un panorama bastante preocupante porque son grupos, el grupo más productivo y luego el grupo de la tercera edad, ¿verdad? Que también tiene otros problemas, otra es serie de, de problemas de salud, por ejemplo. este. que ¿A qué le debemos, digamos, el que todavía, eh, pues, no haya esa conciencia de protegernos para evitar el contagio a través de las relaciones sexuales? Porque pues mira, fíjate, yo pienso que fue que en el momento dado en que la eh, condición se vio bastante controlada y al ver que ya la gente no muere porque tiene la condición de VIH, sino que es una condición tratable, una condición que puedes vivir con ella teniendo una vida sumamente productiva. Este, se bajó la guardia. Ya la gente dijo: ya nadie muere por VIH. Pues vamos a darle a hablar de VIH. Pero la realidad no es esa. La realidad es que actualmente estamos viendo jóvenes que se contagian porque no vieron lo que era el morir por VIH. Porque no están viendo, dicen: ok, vivo tomándome una pastilla. Pero esas pastillas también tienen sus efectos secundarios. Y no es una pastilla que te vas a tomar hoy y vas a dar todo mañana. Es una pastilla que vas a estar tomándote por el resto de tu vida. So que esa conciencia que teníamos antes no la hemos transportado a los jóvenes, no le estamos transportando ese aquel de que debes de cuidarte porque esta condición va a estar contigo hasta que Dios quiera, hasta el día que, que Dios disponga de ti y que, que te pase algo. Y pues tienes tus efectos secundarios porque todo medicamento tiene su efectos secundarios. Además hay comorbilidades en el caso de la persona que claro tiene su sí. sistema... Inmunológico comprometido. Claro que sí. Si eres un paciente que tienes tu sistema inmunológico comprometido, que te contagiaste con VIH, no te haces la prueba, llevas, qué sé yo, cuatro o cinco años. No es como decía, no, porque se esconde y sale luego. No. Lo que pasa es que te contagiaste y tú no te das cuenta cuando te contagiaste. Porque el contagio es como cualquier síndrome viral. Puedes sentir un catarro, una fiebre, un dolor de cabeza y tú dices, ay, tengo monga. No, quizás estás teniendo lo que es la replicación inicial del virus en tu cuerpo. ¿Qué pasa? Enseguida tu CD4, que son tus células protectoras, no van a bajar. Por eso es que se llama el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando caes en SIDA. Y el virus de VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, porque ataca a tu sistema inmune. Cuando esos CD4, que son tus células de defensa, empiezan a bajar, que ya han pasado varios años, que tú te haces la prueba, te preguntas, pero ¿y cuando yo me contagié, por qué estoy tan mal? Y entonces ahí hasta un catarro te puede mandar al hospital porque no tiene sistema de defensa en tu cuerpo. Y entonces ahí empiezan las comorbilidades. Tienes un paciente que puede tener problemas respiratorios, problemas cardíacos, problemas renales. ¿Por qué? Porque pues no detectamos ese virus a tiempo. Que con hacerte una vez la prueba al año, por lo menos, dependiendo obviamente de, tu, de tus riesgos, cada quien sabe los riesgos con los que vive, si tienes múltiples parejas, no te protege, si tienes uso de drogas, obviamente. Mm -hmm. No se recomienda eso, pero pues sabemos que en la actualidad si se hace, o sea, intercambio de jeringuillas, etcétera, pues puedes contagiarte. Así que pues la orientación siempre es a que por lo menos una vez al año te hagas la prueba. Eh, en muchas este, sociedades se ha avanzado bastante, quizás hasta más que en Puerto Rico, por el hecho de que hay muchos programas preventivos, de distribución de profilácticos de los que conocemos como condones, uh -huh. quizás de pruebas de cernimiento. En Puerto Rico ha habido in intentos verdad de que las personas antes de contraer este nupcias o alguna relación se hagan la prueba. sí se sí, ha habido esos intentos, pero obviamente este no ha sido algo pues Uh -huh. Si se hacen pruebas de seguimiento de enfermedades de transmisión, pero no del VIH, como tal. Que qué raro, ¿verdad? Porque se que debería, cae también dentro de lo que claro, es una prueba de, sí. de, de transmisión sexual. Si, que, como usted dice, se debería, uh -huh. porque usted entonces va como que medio a ciega, veo por unos y por el otro no veo, porque estoy viendo que hice una cosa, pero la otra no la veo. Y es como yo le digo a, a, a los muchachos cuando les doy conferencia: usted tiene una relación sexual con una persona, pero usted se acuesta con esa persona y se acuesta con todos los que se acostaron con ella. Porque es la vida sexual y eso nunca lo hablamos. Simplemente llegaste a tener una relación sexual, pero tú no sabes en realidad qué vida sexual tuvo esa persona. Sabes la que tú tuviste, pero no la con la que estás compartiendo. Porque tú no vas por ahí proclamando lo que tú vas haciendo. So que, siempre es cuestión de cuidarte tú y cuidar a la otra persona. Afortunadamente en Puerto Rico sí. Eh, la prueba diagnóstica se cubre por los planes de salud. Sí, la prueba la cubren los planes médicos, la cubre tanto el plan de salud del gobierno como los planes privados. Es cubierta. De hecho, hay sitios donde la prueba se hace gratis, hay pruebas rápidas que se hacen gratis. Hay centros de salud este, con fondos eh, federales que hacen las pruebas también. Este, igual que hay centros privados que hacen la prueba, muchas veces sin costo alguno. Tienes pruebas de discernimiento rápida. Y si esa prueba dice positivo, entonces se te hace la prueba ya que es la prueba de confirmación. Cuando hablamos de prueba rápida, que también eso es un gran avance, es la prueba del swap con de saliva. saliva. Exacto. No es saliva como tal, se uh -huh. dice que es la saliva, pero lo que haces es que lo pasa en la mucosa oral y esa prueba, pues, se hace. Este normalmente te dicen que en 20 minutos está el resultado, a veces está un poco menos, pero para darle seguridad al paciente esperas ese pero eso, ese tiempo. eso es importante porque mucha gente usted sabe le teme a eso de recibir el puyazo de la, de la inyección o de ¿sabe? que le extraigan sí, la que sangre, que es un, es un paso bien importante en avance es para correcto. la detección, luego la cobertura que hay de los planes médicos, pero todavía en Puerto Rico entonces, somos muy conservadores en términos de poder prevenir en las comunidades sobre todo más susceptibles de. Ha habido algunos intentos, algunos se han de, hecho, de, se de han hecho intentos este y de hecho siguen o sea hay grupos este, clínicas que salen reparten este profilácticos hay intercambio de jeringuilla del intercambio de jeringuillas si se si encuentra algún paciente que uno piense que es este positivo que pueda ser positivo pues se manda ese paciente a una clínica se le hacen las pruebas ahí mismo se le puede dar el tratamiento porque lo ideal es usted diagnosticar ese paciente y no más tardar de dos semanas a empezarle un tratamiento de hecho, en estados unidos está lo que es la prueba, este prueba rápida y tratamiento rápido, que es que ese mismo día que usted sale positivo, iniciarlo en tratamiento, que es algo que pues, se está intentando hacer en el país. pero, pues, usted sabe que, pues, burocracias, muchas cosas, pero seguimos batallando con eso, a ver si se logra. porque sería muy efectivo este, tener un paciente que, desde que lo diagnosticaste, empezar en tratamiento es buenísimo porque ese paciente, mantendría su sistema inmune bien, este sería mucho menos contagio, porque si hay estudios de lo que es este I es igual a I, indetectable es igual a intransmisible, que ese paciente que no tiene carga viral detectable, la oportunidad de que contagie a otra persona es nula. Y están los estudios ya hechos. Y por eso también hubo cierta confusión de decir que se había encontrado la cura, de que ya pues no se iba a transmitir. Y es realmente eso que usted está explicando, ¿verdad? Tenemos unos pacientes que se han curado, pero han sido pacientes que se le ha dado tratamiento para otras condiciones que no es el VIH. Han sido pacientes que han tenido en un momento dado cáncer, se les ha hecho una transfusión de médula ósea. Y esos pacientes han sido curados por un tipo de mutación que hay en la médula ósea de estos pacientes que se la donaron, que se conoce como el delta-32. Eso evita que el virus se pegue a la célula. Y por eso esos pacientes han quedado curados, porque pues, el virus ha ido muriendo este, paulatinamente luego de ese tratamiento. Pero se conoce lo que es la cura farmacológica, que se ha visto también en algunos pacientes de inicio rápido, que son niños. Y ahora mismo en España se están llevando estudios sobre cura farmacológica. Este, pero actualmente, y es igual ahí, lo que te dice es que ese paciente que usted empezó en tratamiento rápido, que está indetectable, no va a contagiar a otra persona. Y eso quita un estigma del paciente que es positivo. ¿Se sabe, doctora, cuántos, cuántas personas se contagian con el virus actualmente en Puerto Rico? Pues mira, en los últimos números que teníamos, estábamos cerca de seis personas. Diaria, eso es muchísimo, es correcto. Muchísimo. Pero obviamente, A su vez, siguen exacto, personas, porque sí. de esas seis una sabe que tiene el virus, las otras no lo saben, o sea que han sido así los últimos números que hemos podido ver y no es que estemos muy lejos de la realidad de Estados Unidos que son siete y una lo sabe, este y pues por eso es la importancia de hacerse la prueba. Claro que sí y de programas como este y de que usted venga y nos oriente sobre el tema y de seguir conversando, ¿verdad? Y sobre todo con ese grupo más susceptible que son los jóvenes. Es correcto. Le quería comentar sobre, en términos, ¿verdad? De que pues ha habido grandes avances en, los últimos, en las últimas décadas. En Brasil y otros países de América se está experimentando con esa ese protocolo PREP, que es utilizar esa pastilla. Vamos a hablar de esa pastillita que mucha gente es, eh, piensa que es la milagrosa, de manera profiláctica también. Es correcto. Aquí también tenemos el control. tratamiento. ¿Tenemos sí, aquí esperanza. tenemos el tratamiento. Este Hay varios centros que están dando... Ese tratamiento de PrEP ahora mismo. Si este, podemos explicar un poquito Ok, PREP es una pastilla que es parte de lo que es un tratamiento para VIH, este, pero se hicieron estudios como que esta pastilla tomándola, personas este, que pues tienen relaciones con, con personas positivas. Pero que la tomen antes de la conducta de riesgo de alto Todo riesgo. el tiempo. Deben tomar, es una pastilla que va a tomar todo el tiempo. Ese paciente, esa pastilla se la va a tomar diaria. Este, no es que me la tome hoy, mañana no me la tomo, hoy voy para la disco y voy si a tener permite, relaciones y me la voy a tomar. ¿Es algo así como la pastilla para prevenir los embarazos, la anticonceptiva? Exactamente. Si usted dejó de tomarse la pastilla, sabe que está en riesgo a que se puede contagiar. Obviamente se recomienda el uso de la pastilla, que este, es lo que se conoce como el PrEP. Este, esa pastilla se debe usar también este el uso de condón. O sea, no es que vas a dejar el condón pero en parejas cero discordantes que sabemos que esa pareja es una positiva y la otra negativa, el paciente que está positivo si está no detectable y su pareja actual decide no usar este profilácticos y quiere usar prep es otro método también de evitar que su pareja se pueda contagiar. Qué interesante, o sea, que no es solamente para la persona que a conciencia entra en esa conducta de alto riesgo, que ya es portador, sino también de las personas con las que comparte. Es correcto. De hecho, tenemos unos programas aquí en Puerto Rico que es para parejas que son cero discordantes, que desea quizás la mujer quedar embarazada y el positivo es el varón y ese paciente está no detectable y pues se empieza la pareja en PrEP para que de esa manera tengan menos riesgo de que haya contagio al que al, al pues intentar quedar embarazada la pareja oh, y de hecho ser. se han visto ya este parejas que han salido embarazadas este y han tenido un parto feliz y no hay contagio ni nada obviamente volvemos a lo mismo esa pareja este que es positiva está no detectable que también esa es la importancia de El buscar tratamiento. un tratamiento a tiempo y que esa persona se mantenga tomando su tratamiento. Eso era impensable hace 10, 15 años atrás. Es correcto. O sea que sí hemos dado... Sí, hemos avances tenido muchos avances y yo entiendo que todavía faltan, porque hemos tenido muchos avances en medicamentos, hemos tenido muchos avances en muchas áreas. Obviamente están todavía algunos en, en, en etapa experimental, pero son medicamentos y son avances que una vez salgan al mercado, nos van a llevar este, a cosas inimaginables en un momento dado. Este, eh, volviendo a lo que es PrEP, que te estaba este, comentando, que es un medicamento que la persona se debe tomar todos los días. Igual, ese paciente, cuando entra al tratamiento con PrEP, se le dice que cada tres meses debe ir a un seguimiento. Y hacerse sus laboratorios, etcétera, etcétera. Y doctora, ¿está disponible de manera gratuita? Sé que en otros países como Brasil, por ejemplo. Actualmente aquí no. 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 Lo cubren ciertos programas ciertos federales. Ciertos programas federales lo cubren y ciertos planes lo cubren. O sea que eso también es un, ¿verdad? es un, todavía un escollo que tenemos que superar. Sí, la, volvemos a lo mismo. La burocracia a veces nos, nos atrasa a muchas cosas que podríamos estar más avanzados. La gran pregunta también es cuán cerca estamos del desarrollo quizás de una vacuna. Y también la cura, que son dos cosas distintas. Sé que en Puerto Rico se está trabajando, colaborando con un grupo internacional para el desarrollo de esa vacuna. Es correcto, Puerto Rico ahora mismo está trabajando con un grupo de recinto de ciencias médicas que están trabajando con lo que es la una de las vacunas que están en pruebas. Este ese estudio está bastante adelantado. Se espera que para marzo, entre marzo y mayo del próximo año, tengamos ya resultados. Este y no solo es a nivel de Puerto Rico, es a nivel mundial. Ahora mismo hay un grupo como de tres a cuatro vacunas que se están llevando estudios ya y están clínicos, bastante sí, bastante adelantados. Clínicos ya es en seres humanos. Es correcto, sí. O sea que sí estamos bien cerca de sí. eso. Quizás eso pues también es un paso previo a la erradicación es del virus eventualmente. Yo entiendo que sí, que llevamos muchos pasos grandes, este Hacia la cura yo creo que nos falta todavía un poquito de camino, pero la podemos ver quizás más cerca que hace 10 años atrás, este, porque estamos viendo muchos medicamentos efectivos, muchos medicamentos de una sola vez al día, es, se están haciendo estudios con medicamentos inyectables, que ese paciente se va a inyectar una vez al mes, no va a tener que tomar otros medicamentos. De esos mismos estudios se han visto otros que podría llegar hasta el paciente en vez de un mes, cada dos meses, tres meses ponerle el medicamento y entonces este, lo que mejora la calidad de vida pues de claro paciente. o sea porque no tienes que quizás estar, obviamente estos medicamentos no son para todo el mundo no es la panacea hay que ver ese paciente ver cómo ha sido este la vida de ese paciente los medicamentos que ha usado y si es accesible y si es accesible el también el costo si lo va a cubrir el plan mm -hmm. si el paciente tiene que asumir ese costo porque son medicamentos costosos este que eso es una de las cosas que, pues, muchas veces eh, se tardan los medicamentos en aprobarse, etcétera, por el costo del mismo paciente. Pero yo entiendo que eh, es maravilloso lo que hay en el futuro para en cuestión de medicación, para en cuestión de prevención. Es, se están viendo cosas muy buenas. Eh, para el año que viene entiendo yo que vamos a tener unos resultados fantásticos y fenomenales. Esperemos porque lo que se ha visto hasta ahora con los estudios de vacunas se ve muy bien. Así que yo creo que llevamos varios pasos adelantados versus hace 10 años atrás. Qué bien, son buenas noticias, por lo menos en ese sentido, doctora, y no quería dejarla ir sin, obviamente, extenderle eh, al público. Alguna información adicional que necesite alguna persona? Ustedes saben que estas formas, a veces así, de comunicación a distancia son muy buenas para la persona que no se atreve a salir, a buscar la ayuda. ¿Cuál es el consejo? ¿Quién, ¿A quién se dirige? Pues mira, este actualmente el país tiene unas clínicas que son las clínicas de epidemiología, están en todo el país, este, en diferentes lugares y pueblos, eh, pues áreas centrales tenemos centro médico, tienes este Arecibo, Ponce, Mayagüez, Fajardo, ese es a nivel de go gobierno, pero a nivel de eh, privado hay muchas clínicas privadas que si usted entra a internet van a salir, no te voy a mencionar una en específico porque pueden buscarlas en internet como clínicas de cuidado de pacientes VIH o clínicas para información de VIH y le van a salir múltiples centros, tantos centros... 330 que son centros que manejan fondos federales, tanto centros privados y centros gubernamentales. O sea que no es porque no haya sitios para tratamiento, no es porque no haya sitios para hacerse la prueba, si sí los hay. Lo que es, eh, tenemos que hacer es perderle el miedo a hacer esa prueba y pedírsela al médico. El médico no está aquí para juzgar a ningún paciente, el médico está aquí para ayudar al paciente. Si usted va a donde su médico y usted le manifieste, mire doctor, yo tengo X duda, ¿Me puede mandar a hacer la prueba? Cualquier médico puede mandar a hacer esta prueba. No tiene que ser especialista en VIH para mandarle a hacer la prueba. Bueno, ya sabe que los planes médicos cubren esa prueba una vez al año, así que pues ya está, es está esa información disponible. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Y siempre todos los años hay que hablar del tema. Eso es así, todos los tema. años, por lo menos dos veces al año, para que la gente se le refresque. Claro que sí, estamos bastante cerca, por lo menos, del desarrollo de una vacuna, así que esperemos poder es conversar así. sobre eso también. por favor Muchísimas de. gracias y usted pues comparta la información siempre alguna persona que usted conozca. Eh, puede utilizar esta información y, bueno, y se atreva a hacerse la prueba o hacer la llamada al lugar pertinente. Así que síganos bajo arroba revista MSP en todas las plataformas de las redes sociales y también puede escuchar el programa, doctor, a través de Soundcloud, el podcast, que también tenemos el podcast. Muchísimas gracias, hasta una próxima ocasión.